Sentimos la tarde, hermanos. Pero ambos hemos sido robados. Hurtados, madre. Un pequeño contratiempo sin importancia. Sin importancia, dice. Por los hombres navarros. Y no paraban de gritar. ¡A Navarra con ellos! ¡A Navarra con ellos! No hemos querido partir hasta que ambas villas quedasen en paz. Lo lamento, madre de todos. Bien sabéis de mi puntualidad, pero también sabéis del terrible Etna, ese volcán impetuoso que a Sicilia acosa con su fuego. Hoy, una vez más, el volcán se cernía sobre mi pueblo. Comprendo vuestras razones y os pido que cedáis la intercesión del pueblo de Kela a vuestros hermanos, ya que vosotros ya veláis por muchas almas. Sí, sí, por supuesto. Amigos, hermanos en la fe, como sabéis todos ya, el pueblo de Kel ha pedido nuestra intercesión ante Dios nuestro Señor. Padecen enfermedad, dolor y tristeza, y en estos momentos rezan pidiendo ayuda y perdón por sus pecados. Nosotros podríamos ayudar al pueblo de Kel. Además somos dos. Pero qué dos hermanos tan trabajadores. Es que no tenéis suficiente ya con el patronazgo de Calahorra, que además lo tenéis aquí tan cerca. En lo que a peste se refiere, en la orden monástica de los antonianos, sabemos mucho de eso, pues atendemos a muchos peregrinos. Gracias, Antonio, pero esa ya es una gran labor. Lo sé, es cierto. Supongo que tuve otra de mis famosas tentaciones. Yo considero la de Celedonio una buena idea. Quizás podríamos ser dos los que velásemos por el desamparado pueblo de Kel. Si una vez te sané de tus heridas, hoy también sanaré a tu lado a estas gentes piadosas. ¿Quién mejor que tú para luchar contra las epidemias? Hermanos, démonos prisa. Muchos niños han muerto y otros están enfermos. Estas gentes necesitan de nuestra guía. La mano de mi esposo Adrián guió a los cristianos y a mí en pos de la libertad. Hoy podríamos mostrar el camino a estas gentes. Solo quedan dos, hermano. Y ambas con la llama bastante encendida. Y varios dedos de cera. Esto va para largo. Bueno, bueno. Gracias a todos por vuestra buenísima disposición. Pero ambos creemos que la mejor forma de solventar esto es que mi madre y yo nos encarguemos del asunto. Al fin y al cabo, los queleños siempre han tenido fe en nosotros. ¡Sea! Solo quedan dos. Una es la candela de Nuestra Señora la Virgen. La otra, la de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, aquí está pasando algo muy grande. Van parejas la justicia divina y la piedad de la Virgen. Es Jesús quien cede el honor a su madre, intercesora ante su hijo. Dios se muestra indulgente con nuestro pueblo. Vamos a formar una cofradía hermandad compuesta por 13 vecinos en honor a las 13 candelas. Y al finalizar la misa ofreceremos pan y queso para todos. Venid todos y demos gracias a Dios. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva!
Santo Cristo de la ermita, esperanza en mi aflicción, misericordia, Dios mío, por tu transfiguración. En nuestra ermita sagrada, donde el prodigio se obró, el contrato se firmó como cosa ya probada, que María Inmaculada los libró de su aflicción. Que María Inmaculada los libró de su aflicción. Afligidos nuestros padres con grande tribulación, se armaron de contrición y lloraron sus maldades. Piedades y la gracia del perdón merezca yo tus piedades y la gracia del perdón. Santo Cristo de la ermita, esperanza en mi aflicción, misericordia, Dios mío, por tu transfiguración. Te he cogido un pan y un queso.